Detienen a dos morenistas en completo estado de ebriedad durante el operativo Alcoholímetro la noche del pasado viernes. Uno de ellos se trataba del ex candidato a la presidencia municipal de Silao por Morena, Ricardo García Oseguera, quien manejaba un vehículo BMW color gris y el cual fue detenido en el kiosco de Marfil donde era llevado a cabo el operativo. Al ser llevado para realizar la prueba, hacía mención que solo se había tomado dos cervezas, pero terminó por reprobar la prueba de alcoholemia con un resultado de .90. Oye, ¿cuánto se tomó? Me tomé tres cervezas. ¿Tres cervezas? ¿Desde qué hora se las tomó? Ahorita. ¿Ahorita? Okay. ¿A qué se dedica? Pues soy empresario. 33 por empresario. Okay. ¿En qué giro de se construyó aquí? En ese momento intentó sobornar a los elementos para no ser detenido, resistiéndose incluso a toda costa de no ser esposado. Tras no acatar las indicaciones por parte de los elementos, este fue llevado casi a rastras por parte de los policías. Ya en la patrulla, siendo trasladado al Torito, amenazó a los elementos de seguridad que se quedarían sin chamba, ya que él era una persona muy poderosa y que era casi hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que él es uno de los bastiones fuertes del partido morenista en el municipio de Silao. Va a quedar detenido en este momento, no fue acto para conducir, fue acompañar a la Dirección de Seguridad Pública. Yo juego de la manera más acogida. Sí, tranquilo, coopere con nosotros. Sí, yo para que se pueda hacer. No te preocupes. Muchas gracias. Va a colocar sus manos en la parte de atrás. No. ¿Cuál es su nombre? Ricardo García Mendal. Ricardo. Ok, Ricardo. Sí, pero no puedes, por favor. Ponga sus manos atrás para proceder con el protocolo. Vamos a sacar la indicación del compañero. Estoy acatando. No lo estás acatando. Pásale de este lado. Ey, yo ya le acepté al caballero. Sí, pásale conmigo. Oiga. Dígame, señor. ¿Qué hago? Tiene que acompañar a los compañeros. Y allá el juez calificador le va a decir. No. Sí, es que lo van a llevar a la pensión. Sí, no, pero ahí el copiloto se lo... Ahorita le explico la situación. ¿Las llaves? Pásale este lado. Okay. Permite. ¿No vas a pasar? No, me... Bueno, pues, se va tranquilo. Porque si sí, no tiene necesidad. Pásale este lado. Va tranquilo. Pásale este lado, porque estamos con el próximo. Asimismo, minutos antes, fue detenida una camioneta Cadillac color arena en la cual viajaba una mujer de nombre Hades Aguilar, la cual cabe mencionar es hermana del diputado federal de Morena, Heriberto Aguilar, quien ya es conocida por los elementos de vialidad debido a que en varias ocasiones ha sido detenida en operativos en compañía de otros tripulantes, quienes insultan a los uniformados, así como charolean que son trabajadores del Congreso de la Unión y que son amigos de diputados federales, así librando los operativos, pero la suerte le falló en esta ocasión, ya que esta vez la que manejaba era ella y se encontraba sola. Al ser detenida también en las inmediaciones de Marfil, trató de aplicar la misma charoleada con un elemento de vialidad que la detuvo. Por más de 30 minutos trató de intimidarla para que la dejara ir, pero asegurando que al ser una persona influyente se negó a bajar de su vehículo. En la prueba arrojó un resultado de .47 y al ver que reprobó la misma, realizó varias llamadas sin respuesta alguna, así como hacía mención que le marcaba a un tal juez Cristian, por lo que ya al verse sin salida no le quedó de otra más que descender de su camioneta para ser detenida y llevada al Torito. Siempre es un pecho. Hasta. Pero eso es lo que no me falta. Rebasando eso, usted no es apta para conducir el vehículo de motor. Ahorita la compañera le va a indicar que... Ya, por último, durante esta noche fue detenido un vehículo Versa de la aseguradora Qualitas, cuyo conductor al ver el operativo que se llevaba a cabo en el Mercado Hidalgo, se mostró nervioso, lo que le ocasionó que fuera detenido por los elementos al realizar la prueba de alcoholemia, que también reprobó con un resultado de .61, y este venía acompañado de una mujer quien solo le quedó ver cómo su acompañante era detenido y llevado al Torito. Ahora sí que el asegurador quedó asegurado. En este operativo que se lleva a cabo cada fin de semana, fueron 26 personas las que pisaron el Torito, 18 en la noche del viernes, 18 el sábado, y esto dejó notar que las medidas de sanción aplicadas por la autoridad municipal no son tan estrictas para que las personas piensen dos veces al manejar bajo los influjos del alcohol.